Yeah. ¿Cómo? Buenas. ¿Qué huele? Buenas. ¿Qué tal les fue? Bien. Ya está todo listo. Esta vez no le servirán de nada a sus vaqueros a Lorenzo Fernández. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Como que nos pasamos todo el día espiando su rancho. Sabemos cuánta gente tiene y conocemos todas las entradas y salidas. Ojalá y no te equivoques, porque aquí todos tenemos cuentas que cobrarle al tal Lorenzo. Tú principalmente. Ya lo sé. ¿A poco cree que se me olvidó que mató a mi hermano? A eso me atengo. Sé que te gustaría el desquite. Pero no eres el único. A ti te dejó baldado. A este le mató el caballo. Y a ti te metió en la cárcel. ¿Te acuerdas? Desde que ese tipo organizó las defensas, no hemos podido dar golpe. Pero ya es tiempo. Hace mucho que no damos señales de vida. Ha de estar muy confiado. Bueno, ¿y qué hacemos con el ganado? ¿Es mucho? ¿Crees que no pienso, idiota? Después del golpe nos lo llevaremos al rancho de la cañada. Mucha palabrería. ¿Y de esto qué? Después del golpe, nos veremos aquí para repartir la lana. Y acuérdense, lo más importante es Lorenzo Fernández. Son órdenes de allá arriba. Vamos. Thank you.
emborracharme más pronto y así poderte olvidar. Tengo ganas de llorar por no poderme casar. ¡Contigo! Me preocupa este penar porque no quiero ser un perdido. Hoy me he vuelto a emborrachar, pues no me puedo aguantar. ¡Perdido! ¿Quién te podrá convencer de que tú debes volver? Volver a tomar cerveza, tequila, limón y sal. A emborracharme más pronto y así poderte olvidar. Voy a volver a tomar cerveza, tequila, limón y sal. A emborracharme más pronto y así poderte olvidar. Yo no sé por dónde fui el día que tú me dejaste. No sé cuánto caminé, muchas veces quedé sin sentido. Mi dolor no lo conté porque el vino era nomás mi amigo. ¿Y qué amigo ha de ser él que es la causa de que esté? Volver a tomar cerveza, tequila, limón y sal. A emborracharme más pronto y así poderte olvidar. Voy a volver a tomar cerveza, tequila, limón y sal. A emborracharme más pronto y así poderte olvidar. Chavo, ¿qué te hierve? Me hierve el pecho del coraje que no me entiendes. ¿De qué se trata? Acerca una silla y siéntate. ¿Me la presta? ¿Cómo que me la presta, desgraciado? ¿Me estabas haciendo? Es que la sombra te necesita. Vi la señal de humo allá entre las peñas. Paga y vamos.
Te esperaba. ¿Qué sucede? Tengo que confiarte un secreto. Asesinaron a mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. Lorenzo Fernández era mi hermano. Nunca lo había dicho por no exponerlo a mis enemigos. Tengo que vengarlo. Yo también soy tu hermano, Sombra. Dime quiénes son los asesinos. Ojalá lo supiera. Lo único que he podido averiguar es que se juntan en una cabaña cerca del rancho de la Cañada. Vamos a buscarlos. Vamos. Que esa cuenta. Dentro de 2 semanas nos veremos en San Andrés con mi jefe para darles el resto. Aunque ya lo saben, el sábado en 15 nos veremos en San Andrés. ¿Lo oyeron? Ustedes, dejen la barajita y atiendan. No después se llamen arrobados. ¿Qué? ¿Lo ves, idiota? Que el sábado 17 en San Andrés. Ya lo vi, hombre, ni que fuera tan difícil. Que el sábado 17 en San Andrés. No, 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 barájamelas de nuevo. Ya vámonos. No vaya a ser que den con nosotros. San Andrés. ¿Qué dices? No, nada. Va. Full de Reyes. Perdí. Préstame 200 pesos. Te los pago en San Andrés. No, mi hermano. Fiado. Nones. Thank you.
él. Es inútil. Espantaron los caballos. Yo voy por el mío. ¡Zorro! ¿Quién mató a don Lorenzo? El 17. En San Andrés. Si encontramos la chamarra a la que le falta este pedazo, sabremos quién es el asesino de mi hermano. Creo que sé dónde encontrarlo. El 17 en San Andrés. Se llevaron todo el ganado, ¿no? Mi plan es el siguiente. Hierba quemada, olor a establo y a pino, animales que descansan y algarabía en el camino, una campana que tañe, un horizonte de fuego, el ave que llega al nido y eleva al cielo su ruego. Montaña lejana, la luna acecha curiosa, y mientras muere la tarde, la luz enciende en la choza, la campiña languidece, se va envolviendo en la calma, y el viento ya se adormece, tranquilizando las almas. ¡Ah! Del día se escuchan que van muy lejos, cual los amores pasados que siempre nos dejan ecos, y así se muere la tarde, como se va nuestra vida, se va envolviendo en las sombras hasta que queda perdida.
Aquí está el café, señor. Déjalo ahí y cierra la puerta en cuanto salgas. Sírvase, don Eduardo. Gracias. Bien, usted irá. No es ningún secreto, don Guillermo. Hace mucho tiempo le dije a usted mis sentimientos hacia Anita y usted no me contestó nada en definitiva. Es que... Sí, ya lo sé. Recuerdo muy bien lo que usted me dijo. Pero ha pasado mucho tiempo y creo que no le soy indiferente a Anita. Es por lo mismo que insisto en pedir su mano. Si usted lo autoriza, podríamos casarnos inmediatamente. Mire, don Eduardo, vuelvo a repetirle la contestación que antes le di. Yo no soy quien pueda resolver esta cuestión. Es el destino de mi sobrina y ella sabrá cómo lo resuelve. Sí, ya lo sé. Pero quería contar antes con su autorización. Además, como ya le dije antes, creo que Anita no tendría inconveniente. Hoy mismo podríamos formalizar todo, si usted me permite llamarla para hablar en su presencia. No faltaba más, no se moleste. Yo voy a hablarle. Anita. ¿Me llamabas, tío? Hija. Don Eduardo quiere hablar contigo. Buenos días, señor. Buenos días, Anita. ¿Cómo le va? Siéntate. Anita, acabo de hablar con su tío pidiéndole su mano. Y solo espero su respuesta. Muchas gracias, don Eduardo. Se lo agradezco mucho. Pero ya le he dicho que no pienso casarme todavía. Perdóneme, Anita. Pero no entiendo su negativa. Usted sabe que yo la quiero. Soy el hombre más rico del pueblo. Y usted sabe que conmigo tendrá lo que nadie puede ofrecerle. ¿O es que hay otro? No hay nadie, don Eduardo. Pero no pensaré en el matrimonio hasta que no encuentre un hombre al que yo quiera con toda mi alma. Eso quiere decir que usted no me quiere. Parece que es inútil insistir. Muchas gracias por todo. Ya nos veremos. Haberle dicho las cosas de otra manera. Tenía que ser así, tío. Debe entender que es inútil. No lo quiero. Está bien. Pero no olvides que el hombre es muy poderoso y no conviene tenerlo de enemigo, sobre todo ahora que los negocios andan tan mal. Ya sé a qué te refieres, tío. Lo pagaré, ¿verdad? Y no hemos podido vender el terreno. Mañana se vence. Pero yo iré a hablar con el gerente del banco para que lo renueve. No te apures, tío. Nos darán otro plazo. Buenas. ¿Qué tal, don Eduardo? ¿En qué puedo servirlo? Vengo a tratarle un negocio que para mí tiene mucha importancia. Don Guillermo Vázquez le debe a usted mucho dinero, ¿no es así? Sí, 300,000 pesos. Precisamente mañana vencen sus pagarés. 300,000 pesos. Yo se los compro. Es un buen negocio para el banco. Pero con la condición de que esto quede en secreto. De eso no tenga cuidado, don Eduardo. Voy a hablar para que le traigan los documentos. No, no es necesario. Guárdelos hasta que yo se los pida. Pienso cobrar ese dinero judicialmente. Ordene usted que carguen a mi cuenta esos 300,000 pesos. Hasta luego, mi amigo. Hasta luego. Salió como usted ordenó, jefe. Quemamos el rancho y don Lorenzo no dará más guerra. ¿Y el ganado?
Lo llevé a la cañada, como usted me dijo. ¿Lo remarcaron? Claro, jefe. ¿Cómo se me iba a pasar? Así me gusta. Lo malo es que... en la casita del monte... nos cayeron dos enmascarados, que les dicen el zorro y la sombra. Ya habían agarrado a Pancho y al picao, y si no llego tan a tiempo, le sacan toda la verdad. ¿Dos enmascarados? No, hombre, esos son cuentos de brujas. No, jefe, es la verdad. ¿Y? Pues nada. Tuve que matarlos. No había otro remedio. Bien hecho. Muy bien hecho. Mi tío hizo todo lo posible por conseguir el dinero que le debemos. Pero fue imposible, señor gerente. Primero los robos de ganado. Después tratamos de vender lo que nos dejaron. Y no hemos podido cerrar ninguna operación. Por eso vengo a rogarle que nos reciba 100,000 pesos a cuenta. Y nos renueve los pagarés. Lo siento mucho, señorita. Pero no es posible. Tengo orden de la casa matriz de no renovar más sus documentos. Que como usted sabe, ya se han prorrogado hasta en 3 ocasiones. Entonces, ¿qué va a pasar, señor gerente? ¿Nos van a quitar el rancho? Creo que no hay otra solución. Hasta luego, señor. Y muchas gracias por sus atenciones. Para servirla, señorita. Viendo, me voy a quedar. Ay, ay, ay. Ay, ay, qué dura la tiene. ¡Payaso! ¡Suerte me atrevido! No, no, así, no. ¡Igualado! Ahora no le ayudo, ándale. Di cuenta de todo, Anita. Si usted me lo pide, yo puedo castigar a ese atrevido. Muchas gracias, don Eduardo. Yo puedo defenderme sola. Buenos días. Buenos días. Siéntese. ¿En qué puedo servirlo? Mire, señor, yo tengo una gran partida de ganado y quisiera comprar unos terrenos para pasto. Creo que va a ser difícil. El dueño de todos los pastizales es don Eduardo Pérez. Y él los utiliza para su propio ganado. Caray. Me dijeron que usted era la única persona que podía resolver mi problema. Es que yo no puedo dejar que mis animales se mueran de hambre. Pues mire usted, se me ocurre una idea. Hay un ganadero que tiene pastos, pero no tiene ganado. Casi todos se lo han robado. Quizás a él le interese hacer negocio con usted. Se llama don Guillermo Vázquez. Cualquiera le informa de su rancho. Véalo. Guillermo Vázquez. Muchas gracias, señor gerente. Para servirle.
¿Le sirvo algo? Un tequila, por favor. Usted no es de aquí, ¿verdad? Bueno, pero después de verla, yo creo que aquí me van a enterrar. ¿De verdad? ¿Toca la guitarra? Pues hay algo. También canto. Precisamente ando buscando trabajo. Pues llega buen tiempo. Ándele, toque algo. Yo sé lo que le digo. Bueno. Pero con tanto escándalo. Eso no le hace. Ahora verá. ¿Ya vio? Ahora suénele. Cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido. Dime qué tienen tus ojos, que con ellos me he perdido. Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido. Del jardín del aire vienes, por eso te escogí. Ahora, aunque el mundo se oponga, tienes que ser para mí. El jardín del aire vienes y por eso te escogí. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar, que quede escrito en tu mente, que cada día yo te quiero más y más, que cada día yo te quiero más y más. Ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa, estaba maullando un gato, pero era de mala raza. Ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa. Si tienes por ahí amores, tócale su retirada y ve haciendo las maletas, que hoy te robo prenda amada. Si tienes por ahí amores, tócale su retirada. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar, que quede escrito en tu mente, que cada día yo te quiero más y más, que cada día yo te quiero más y más. Ya pegamos, mi amigo. Así no vale, fue robado. Y en este pueblo se ahorcan los ladrones. No, no, no se me ponga roñoso. Yo soy el dueño de esta cantina. Y si quiere quedarse a trabajar aquí con nosotros, cálmese un tantito. Señores, ¿quieren que este muchacho se quede a trabajar aquí con nosotros? ¡Sí! Bueno, pues entonces, de puro gusto, la siguiente tanda va por cuenta de la casa. Ahora ya no hay remedio, tío. ¿Y no quiso aceptar los 100 mil pesos a cuenta? No quiso. Y no me dejó lugar a explicaciones. Hay algo muy raro en todo esto, tío. Que sea lo que Dios quiera. No se saldrán con la suya. Te aseguro que nos defenderemos. Sí. Voy a ver qué pasa en la cocina, tío. Patrón, aquí está un señor que quiere verlo. Que pase.
Guillermo Vázquez? Sí, soy Guillermo Vázquez. ¿Qué quiere? Necesito unos potreros. Me dijeron que tal vez usted vendiera los suyos. Potreros, sí. ¿Pero qué va a meter en ellos? Porque a mí no me queda ni un buey para el arado. El ganado lo tengo yo, señor. ¿Ganado? ¿Y dónde lo consiguió, oiga? ¿Sabe una cosa? Nosotros, los del norte, somos muy francos. Y a mí se me hace que usted no sabe distinguir un toro de una vaca. Creo que se equivoca, don Guillermo. ¿Qué voy a equivocar, mi hombre? Si desde que lo vi por la ventana, pensé, este es un mariachi. Me parece, señor, que usted no tiene ganas de hacer negocio. Soy su servidor. Oiga, oiga, espérese, no sea roñoso. Tal vez se venda los potreros. Pero tendrá que hacer el trato con mi sobrina, que es la que cuenta los centavos. Bueno, ¿y dónde puedo hablar con su sobrina? Pues aquí mismo. Pase. ¡Anita! ¡Anita! Mira, hijita, el señor... Sí, ya lo conozco. ¿Lo conoces? Sí. Esta mañana tuve esa suerte. La suerte fue mía, señorita. Los dos tenemos la cabeza dura, ¿verdad? ¿Qué, también él es testarudo? ¿Y tú cómo lo sabes? Lo digo por otra cosa, tío. Ajá. Bueno, ya sabes que a mí no me gustan los misterios. Y ya que son tan amigos como dices, invítalo a comer y así hablaremos del negocio. No, tío, es... Con mucho gusto. Te agradezco mucho su invitación. Ándale, mijita, ve, ándale. Voy a ver qué preparo. Y una copita antes, ¿no? Dos, hombre. Ándale, vamos. Después llevé las reses a las ciudades importantes y poco a poco me hice ganadero. Bueno, ahora ya sé que es de confianza, porque a mí no me de eso rico de la noche a la mañana. Oiga, don Guillermo, me gustaría conocer sus tierras. Claro, amigo, si no es puñalada de pícaro. Mira, mija, lleva al señor a que conozca el rancho, mientras yo echo mi siesta. Bueno, si el señor tiene tiempo. Pero, ¿ella conoce bien los terrenos? Mejor que yo, hombre. Así es que lo que ella le diga, délo por hecho. Aquí se podrían levantar unas cercas con poco dinero. Los animales tendrían agua y pasto. Hay que limpiar el manantial. Intencionalmente no lo hemos dejado asombrar para no despertar a misión. ¿Sabe usted de qué me he dado cuenta? No, ¿de qué? De que a pesar de su tono de hombre de negocios, se adivina el cariño que usted tiene por esta tierra. Sí, es verdad. No tengo por qué ocultarlo. Aquí vivía desde niña. Pero no hemos venido a hablar de mis sentimientos, señor don Luis, sino de negocios, como usted dice. ¿Le gustan las tierras o no? Sí, me gustan. Pero no quisiera alejarla de aquí. Porque comprendo sus sentimientos. Porque sé que en cada piedra y en cada árbol hay un recuerdo de su niñez. Me parece verla correr por todos estos campos cuando era niña. Sí, cierto. Todavía me parece escuchar el canto de los caporales cuando volvían con el ganado. ¿Cómo era? Tarde se está muriendo el astro rey, ya se ha ocultado. La tarde se está muriendo, el astro rey ya se ha ocultado. La luz del día está perdiendo y está mugiendo el ganado. Tal vez porque estén oyendo el aullir de un lobo hambreado. Detente, caballo pinto, no te sientas tan confiado, que si puñal llevo al cinto, no hay de neta asegurado. Hay gallos que con el brinco, ellos mismos se han matado. Hay gallos que con el brinco,
ellos mismos se han matado. Las veredas y montes ya no se escucha el jilguero. Por las veredas y montes ya no se escucha el jilguero. Apenas si dos pensontles van con rumbo del potrero, cruzando los horizontes buscan nido con esmero. Detente, caballo pinto, no te sientas tan confiado, que si puñal llevo al cinto, nadie me está asegurado. Hay gallos que con el brinco, ellos mismos se han matado. Hay gallos que con el brinco, ellos mismos. Perdóneme, don Guillermo, que me haya vuelto a presentar después de la negativa de Anita. Pero la amistad es primero y las noticias que me dieron en el banco me obligan a ponerme a sus órdenes por si algo se le ofrece. Se lo agradezco, pero creo que no habrá necesidad de molestarlo, don Eduardo. Precisamente estoy cerrando el trato con una persona que se interesa por el rancho. Pero ese negocio no se ha hecho. Y en el banco me dijeron que los pagarés vence mañana. Precisamente venía a ofrecerle ese dinero sin ningún compromiso para usted. De todos modos, pensaba dárselo a Anita como regalo de bodas. No esperaba encontrarlo aquí, don Eduardo. Buenas tardes. Vine a hablar de negocios con su tío, pero ya me voy. Mire usted, don Eduardo, el señor es don Luis Rodríguez, el que se interesa por el rancho. Mucho gusto. A propósito, acabamos de recorrer el rancho y me quedo con él. Pasado mañana estaré aquí a las 3 de la tarde con el dinero. Lo felicito, amigo. Bueno, como ya habíamos terminado, con el permiso de ustedes me retiro. No te trato por la mala. Perdóname la irreverencia, señor San Antonio. Pero la lucha es lucha. Y ahí te está, hasta que me lo entregues. Ay, no. Mejor por la buena. Tan lejos de ti.
a pesar de la enorme distancia, te siento juntito a mí, corazón, corazón, alma con alma, y siento en mi ser tus besos, no importa que estés tan lejos, estoy pensando en tu amor, y a lo loco platico contigo, te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz, no te lo digo. Y vuelvo a sentir tus besos. No importa que estés tan lejos. El cielo empieza a clarear y mis ojos se llenan de sueño. Contigo voy a soñar, porque quieran o no, yo soy tu dueña. Y siempre tendré tus besos, no importa que estés tan lejos. Estoy pensando. Dice mi jefe que con esto están a mano, que ya les avisará si los necesitan. Ahora lárguense. El dicho que aquel que se casa a los 3 días que feo huele, y yo por lo mismo no pienso casarme hasta que un conejo vuele.
A las muchachitas les gustan los viejitos, porque los creen consecuentes. Mas cuando se casan y el viejo no aguanta, lo cambian por dos de a 20. Que siga la bola y que siga rodando, que yo mientras tanto la sigo gozando. Que siga la bola y que siga rodando, que yo mientras tanto la sigo gozando. Ahí está el tipo ese. Hay que calarlo. Yo se lo calo. Hijo, mano, qué bueno es ese para la cantada. Sí, muy bueno. Espérese para acompañarlo. Oiga, amigo, de mi botella nadie toma si yo no invito. ¿Y quién me lo va a prohibir si a mí se me antoja, nene? ¡Yo quiero! Agallas ese tipo. Tráetelo. Nos conviene tenerlo con nosotros. Dispénselo. Es que aquí somos muy confianzudos, pero ya no lo volverá a molestar. Vengas a echar una copa. Me permití invitarlo a la mesa, señor. Muy bien hecho. Siéntese, señor. Nos gusta tener amigos que sean verdaderos hombres. ¿Qué va usted a tomar? Un tequila en copa limpia. Muñeca, trae una botella de tequila y una copa. Espero que no esté molesto con nuestro amigo. Se le pasaron las copas. Amigo. Señores, a sus órdenes. Me van a permitir que me retire porque mañana tengo que levantarme muy temprano. Vámonos, Cucu. Óigame. Cóbreselo de esa mesa. Ese tipo es muy peligroso. Hay que quitarlo de en medio. Sombra. Ese tipo tiene que ver con los enmascarados. Aquí estoy. Creo que ya encontré al tipo de la chamarra. ¿Quién es? No lo sé todavía, pero si tiene el ganado de tu hermano, ya no habrá duda.
Dime su nombre. Te lo diré mañana. ¿Sabes el pedazo de la chamarra? Dámelo, necesito compararlo. Sí, tómalo. No me falles. Nos vemos mañana. Nos veremos. ¡Vámonos! No, no lo creo. Pues quién sabe. Pero no podemos correr ese riesgo. A lo mejor se fue al rancho de don Guillermo. Mira, manda a tres muchachos. Y que de una vez, man. Bueno, te manda. En esta noche tibia, tan bellamente oscura, estoy, amada mía, pulsando mi laúd, y traigo el alma llena de amorosa ternura, por robar a tu sueño la serena quietud. Ya viene la mañana, perfumada de flores, rimando los anhelos. Espérate que cabe, qué prisa tenemos. Levántate, ángel mío, ya viene la mañana a buscar el milagro de nuestra que vamos a tener baile. Eso ya está resuelto, jefe. Ahí están. ¿No que estaba resuelto? No sé, no me lo explico. ¿Y esos tienen siete vidas o qué? La venganza de la sombra. Ahora estoy seguro. Hay que matarlos. Ya se nos pelaron. Vamos a buscarlos. Buenos días. Pase usted, don Guillermo. ¿En qué puedo servirlo? Vine a decirle que tenga listos mis documentos. Mañana en la tarde vendré a liquidárselos. ¿La cantidad total, don Guillermo? Sí, señor. Ya vendí el rancho y mañana a las 3 me entregan el dinero. Estarán a sus órdenes, don Guillermo. Y sinceramente lo felicito. Siempre es bueno salir de deudas. Gracias, señor. Mañana en la tarde nos veremos. Con permiso. Hasta luego. ¿Qué hay, mi amigo? Don Eduardo, acaba de estar en el banco don Guillermo Vázquez a pedirme sus documentos. Dice que tiene dinero para liquidarlos todos. ¿Qué hago? Entregárselos, señor gerente. ¿Entregárselos? Sí.
Ya para mañana a las 3 de la tarde no tendrá importancia. Como usted ordene, sabe lo que hace, don Eduardo. Hasta la noche. Aquí estoy. ¿Tienes tu caballo? Sí. El ganado está en el rancho de la cañada. Vamos. Todavía se conoce el fierro de don Lorenzo. Por fin sabremos quiénes son los asesinos de mi hermano. ¡Nos tienen rodeados! Hay una salida. Echarles el ganado encima. Otro es el guitarrista. Ahora sé que Luis Rodríguez es el enmascarado. ¡Rápido! ¡A los caballos! ¡Se escapan! ¡Vamos a alcanzarlos! Espérate. No sé dónde encontrarlos. Mañana a las 3 de la tarde estarán en la casa de Guillermo Vázquez. Me va a doler mucho dejar este rancho, pero nos iremos con la frente muy alta, mija. Hoy mismo empezaré a guardar las cosas de mamá. ¡Don Eduardo! Sí, soy yo. Pero ahora no vengo a perder el tiempo. ¡Amárrenlos! Para que vean cómo matamos a su Luis. Que no es más que un asesino. ¡Suélteme! ¡Quieto! Son casi las 3. No debe tardar. Cuídalo. ¿Es puntual el niño? Rápido. Den la vuelta para que lo agarren por la espalda. Thank you.
la hora. ¡Vamos! Ahora necesito decirle muchas cosas, Anita. Pero antes tiene que saber que yo soy... ¿Luis? ¿Por qué no me lo dijo? Ya se lo explicaré. Vamos a despedir a la sombra. Gracias, Zorro. Mi hermano está vengado. Y además, este rancho vuelve a ser de ustedes. Porque ese hombre había pagado la hipoteca.